gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. God is good. Hay poder en Jesús. Aleluya. A tus pies. A tus pies, este lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. No cante nadie, deje los niños. A tus pies. Estaban cantando, ahora se estaban luciendo, ahora más breve. Lo estaban escuchando, están todos los niños, all the children. A tus pies. Entrego lo que es tu. Laura, little Laura. Es el lugar de mi seguridad. Donde con los niños. Aleluya. Añádate en todo. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postro a adorarte. No hay lugar más alto, esta congregación. And we
present to you this congregation. Que ha venido a darte gloria. That have come here to worship you. Y ha venido a glorificar tu nombre. And glorify your name. Le pedimos, Dios mío, que nos ayude. We ask you, Lord, to help us. Y que los, Dios mío, nos dé sabiduría. And to give us wisdom. Para elevar, Dios mío, una ofrenda que te agrade a ti. Oh, to raise, Lord, a worship that is pleasing to you. Justamente con nuestra ofrenda. That together with our offering. Suba el perfume delante de tu trono. This perfume of worship can be before you, Lord. Glorifícate en nosotros. Glorify your name in our lives. Recibe la alabanza. Receive all the glory, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. 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 Praise the Lord. Aleluya. Can I have our brother Adam with the reading of the word? Amen. God bless you all. Amen. I do the reading today. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to Aaron and to his sons, saying, in this way you shall bless the sons of Israel. You are to say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his face to you and give you peace. Thank you, Father, for your word. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Vale la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Díganles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante así. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. We're going to ask our sister Ruthie. Amen. She's going to be worshiping. Amen. We're going to sing all together. Amen. Vamos a cantar todos juntos. Hemos venido a adorar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Estamos pasando por tiempos difíciles. We know that we are going through very terrible times, amen. Y la iglesia, ¿verdad? Estamos aquí unida para adorar al Señor en medio de estos tiempos. And the church here is united to praise God in the midst of all this that is happening in this world, amen. So let's sing to the Lord from all your heart. Vamos a orar, a cantar al Señor desde nuestro corazón, amen. Dios le bendiga a todos. God bless you all. Vamos a cantar al Señor. Hallelujah. Let's worship the Lord together. Hallelujah. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento. Conocerte en los secretos y mi corazón, mi mente, le doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelva. Fuego de Dios, quémame hoy.
Son tus obras,
Aleluya. Aleluya. That day we call every knee shall bow. Amen.
Jesus, hallelujah. We praise him in this morning, hallelujah. We praise him. Just stop and come up. Ayuna, quiero que el Señor se muestre de la gente para la gloria de Dios, hallelujah. Las cánticos, las alabanzas, lo que creamos todo para su gloria. Ahí está el Señor, ahí está el Señor, ahí está su gloria, hallelujah. For the salvation of every soul, hallelujah. Para la salvación de cada alma, hallelujah. Gloria al Señor, siempre tomamos este momento para presentar nuestras peticiones. We take this time to present our petitions. Praise God. And I wanted to especially present our sister Linda's mom, Sandra. She sustained a fall and she is in the ICU in the hospital. La mamá de nuestra hermana Linda se llama Sandra, ella se cayó en la casa, rompió ciertas partes de su cuerpo y está en el ICU, en la sala de intensivo. Amén. So vamos a orar por ella, vamos a orar por la familia. Let's pray for her, let's pray for the family, for strength. Amen. Among everything else that we're going to pray for. Amen. Además de las demás cosas que vamos a estar orando. Gloria al Señor. Vamos a pedir a nuestra hermana Iria, gloria a Dios, que pase por aquí y presente estas peticiones. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Iria. Por las peticiones, gloria al Señor. Gloria a Dios. Adoramos, Dios. God bless you, Dios lo bendiga. Vamos entonces ahora a recoger nuestra mente, donde sea que esté. Wherever our mind is at, we're going to pull it back over here. We're going to bring it to the house of the Lord. Vamos a traerla a la casa de Dios. Vamos a traerla a los pies de Cristo en la cruz. We're going to bring it back to the feet of Jesus when he was on the cross. Let's pray. Heavenly Father, thank you. Thank you for this day. Gracias, gracias Padre Celestial por este día. Thank you because you allowed us to be here. You allowed us to make it here. Tú dejaste que pudiésemos llegar aquí en este día. No matter if the weather is rough out there, no matter if it was difficult to get up today, no matter what troubles we're going through, we are here seeking your presence. Padre, no importa si está lloviendo afuera, no importa si se nos hizo difícil despertarnos hoy o cualquier problema que estemos pasando, tú dejaste que pudiésemos llegar aquí hoy, Señor, y estar en tu y buscar tu presencia. Jesus, we ask that you break the chains of those who are held captive at this time. Te pedimos, Jesucristo, que tú rompas las cadenas de los cautivos, Señor. Jesus, you know the struggles that we're going through, each and every person here. You understand the difficulty, you understand the challenges, you understand the pain, but you also know what's going to happen because you have everything under control. Señor, nosotros sabemos que tú conoces todo, que tú conoces nuestra dificultad, el reto que tenemos, el problema que estamos pasando, Señor. Pero tú lo conoces y tú conoces cuál va a ser el resultado, porque tú tienes todo bajo control, Jesucristo. Jesus, we present our children to you. We give you our children. We surrender them to you once again today. Jesucristo, te rendimos nuestros hijos, te los damos, Señor, a ti de nuevo en este día, Señor. Jesus, we give you our burdens because we cannot carry them. Jesucristo, te damos nuestras cargas porque nosotros no podemos cargarlas. Jesus, we give you our hope and our future and our plans. Jesucristo, te damos nuestra esperanza, nuestro futuro y nuestros planes. We give it all to you and we ask you, Lord, to please, please answer every petition that is thought and felt here today. Jesucristo, pedimos que tú contestes cada petición que estamos pensando, que estamos sintiendo en nuestro corazón aquí en este día, Señor. We ask you for our spouses. We ask you for our brothers, our sisters, our family, Lord, our friends who are not serving you, who are on that wide path to perdition. Jesucristo, te presentamos nuestro esposo, esposa, Señor, nuestros familiares, hermanos, hermanas, nuestros amigos, Señor, que no te conocen, que están caminando en ese camino ancho, que están caminando perdición. Padre, pedimos por las almas de ellos.
Father, we ask you for their souls. We ask that you have mercy and save them, Lord. Don't let them be lost. Oh, Padre, no deje que ninguno de ellos se pierda, Señor. Jesucristo, te pedimos por las peticiones que acaba de presentar nuestra pastora, Señor. We ask you for this petition that our pastor has presented before us for Linda's mother, who is currently in very great condition. Padre, te pedimos por la mamá de Linda, que está en una condición muy grave. Pero también te presentamos todas las otras personas que están enfermas, Señor. We also present to you others who are sick. Te presentamos también los matrimonios, Señor. Que tú le des fuerza a estos matrimonios, que tú los unas, Señor, en tu nombre, Jesucristo. We ask that you put together these marriages, Lord, that you bring them closer together in your name, Jesus. Presentamos todo esto y te entregamos este servicio, este sacrificio, que sea de honor grato para ti, Señor. We present to you the service. We give it to you as our sacrifice today, that it may be a fragrant scent to you, Lord. Te damos todo esto, Señor, confiando que tú nos amas y tú nos vas a escuchar. We ask you all of this because we know you love us and we know that you hear us. We ask you all this. Te lo presentamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Hallelujah. I have to say that the church looks really, really beautiful. Amen. La iglesia se ve de verdad que muy preciosa. Veo muchas caritas por ahí, ¿verdad? Nueva. Gloria al Señor. Qué bueno que están con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos preparando porque nuestros caballeros tienen una parte especial. Amen. Gloria al Señor. Me dejan saber cuando están listos. Amén. ¿Están listos? ¿Me puedo comer? Ok, amén. Esta mañana mientras, ¿verdad?, buscaba al Señor y uno se consagra y ora y busca a Dios. Estaba leyendo Romanos 8. And this morning when I woke up and I was seeking God, I was reading Romans chapter 8. Amen. And I think of everything that's going on and the struggles that we go through life. Y pienso, ¿verdad?, en todas las cosas, todos los problemas que a veces pasamos en nuestra vida, sea por salud, por, no sé, de la familia, trabajos, you know, puede ser por, it could be because of your health, or problems in the family, or jobs, I'm not sure what you're going through. Hallelujah, but I was seeking God, and as I was reading this, it was a beautiful reminder. Cuando leía Romanos 8, era como un recordatorio tan lindo del Señor para nuestra vida. Gloria al Señor. Y dice que todo, el 8:22, dice que todo para los que aman a Dios, todo obra para bien. Gloria al Señor. It says that in Romans 8:28, that for those who love God, everything works for the good. Amen. So todo lo que pasa en nuestra vida, sea bueno, sea malo, todo Dios lo usa para la gloria de su nombre. Nada se pierde. Gloria al Señor. Everything that uses, everything that happens in your life, God uses it for His glory. Amen. Y dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Ante todas estas cosas, todo lo que te está pasando, dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y dice, ¿cómo se dice? And through all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Amen. We are more than conquerors through Him. It's not through our strength. It's that reminded me this morning. Eso me recordó esta mañana. No es mi fuerza. No es por mi fuerza, por lo que yo pueda hacer, por lo que yo sé. Amen. Es por Cristo Jesús la fuerza, ¿verdad?, que Él nos da a través de su Espíritu. It's through Jesus, through His Spirit, that gives us the strength and the guidance every day to do what we need to do. Amen. Praise the Lord. So it just spoke to me this morning, and I wanted to kind of bring it to you as well. Read Romans chapter 8, such a beautiful chapter in the Bible. Amen. Hallelujah. No estamos caballeros, estamos. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. Maybe I should turn the mic on first. God bless you all. Praise God. Hallelujah. How many of you are happy to be in the house of the Lord today? Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Yeah.
pay that price? I'm willing to pay what it takes. I'm not afraid to die.
tú necesitas respirar de tiempo en tiempo. Brincando una cosa a la otra, pero glorificamos al Señor. Amén. Damos gloria al Señor por estos caballeros. Amén. Gloria a Jesús. We give God thanks for these men. Amen. Que se dedican para traer a la iglesia un mensaje distinto. Un mensaje igual, pero en distinta forma. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se pueden sentar? Gloria a Jesús. Bring up the volume of this microphone. Hallelujah, hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. That was the one that was not on before. Praise the Lord. Here we go. Amen. Praise God. Hallelujah. Glorificamos al Señor. Amen. We praise the Lord. Es un gusto tenerle con nosotros a todos y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. It's so good to see you all, and then let's see what God has for us today. ¿A cuánto le agrada recibir la bendición de Dios? Amen. I like to receive that blessing. ¿Cuánto quisiera tener más bendición de Dios? How many of you would like to have more blessing? Okay. ¿A cuánto le gustaría estar completamente bendecidos? How many of you would like to be completely blessed? Hay una diferencia. There is a difference entre recibir bendiciones de Dios in receiving God's blessing a caminar completamente bajo la bendición de Dios than to walk in the complete blessing of God. ¿A cuánto ya le tomé la atención? How many of you have catch the attention already? Aleluya. Pues ya el Espíritu va a hablar, aleluya, al corazón de la gente para que en lugar que reciban bendiciones de Dios, the Spirit is going to speak to your heart, so instead of you receiving blessing, ya aprendan a caminar bajo la bendición completa de Dios. You learn to walk under that blessing of God. Aleluya. Amen. Aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Vamos a estar basando esta predicación, este mensaje, bajo el libro de Deuteronomio, capítulo 28. This message will be based on the book of Deuteronomy, chapter 28. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y aunque el hermano leyó y la hermana leyeron en número capítulo 6. And even though our brothers and sisters, they read from the book of Numbers. Va, aleluya, junto. Es un paralelo. It's a parallel. They're both together. Deuteronomio 28, versículo 1 en adelante. 28. Verse 1. Nos va a enseñar el Señor a cómo, en lugar de pedir bendiciones, Amen. God is going to teach us that instead of asking for blessing, y recibir una bendición ahí hay otra acá, and receive a blessing here and a blessing there, podamos llegar al nivel espiritual, we could get to that spiritual level, al nivel de bendiciones donde, aleluya, la bendición de Dios nos arrope completamente, to that level of blessing where God's blessing can cover us completely. Y yo sé que algunos de ustedes han experimentado esta situación. And I know that many of you have experimented this situation. ¿Cuántos han dicho alguna vez, pero si yo no he pedido por esta bendición y el Señor me ha bendecido tanto? How many of you have said at one point, I haven't asked for this blessing and God has blessed me so much? O le pedí solamente esto, pero Dios me dio esto, más esto, más esto, más esto otro. And I asked you for this, but God gave me this and this and even more. ¿Cuánto ha sido bendecido de tal forma? How many of you have been blessed in such a manner? Aleluya, pues de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo yo puedo andar bajo la completa bendición de Dios? We're going to be talking about this. How could I walk in the complete blessing of God? La palabra bendición, the word blessing, viene del hebreo, comes from the Hebrew word. Curiosamente, le va a estar curioso. You're going to find it curious. Porque se llama o se utiliza el término original en hebreo que te dice barak. It's used in the Hebrew term. And a name called Barak. Claro, como Barak, el cantante que canta. Like the singer, Barak. Que canta Barak. Ven. Espíritu Santo, ven. Sí, pero él lo canta bien alto. Ven. Ven. He has a high pitch. Tiene una potencia en esa voz. Yes. Pues el nombre de Barak. So the name Barak. No Obama. Not Obama. Sino Barak, el cantante cristiano. Barak, this Christian singer, significa bendición. Means blessing. Aleluya. En griego, la palabra eulogia. In Greek, the word eulogia. Es bendición. Means blessing. ¿Y qué significa? And what does it mean? Significa dos cosas. It means two things. Presentar un respeto
de rodillas, como si fuera ante un rey. To present respect, kneeling down as if you're kneeling down before a king. Por eso la Biblia en los Salmos mayormente dice, bendito el nombre de Jehová. That's why you find in the Word of God, in the book of Psalms, when they say, blessed be the name of God. Oh, bendigo el nombre de Jehová. Or I bless the name of God. Este significado no significa que Dios está dependiendo en necesidad de algo que tú puedas darle. It doesn't mean that God is depending on something that you can give him. Sino que en respeto a Dios doblamos una rodilla y decimos bendito sea tu nombre. But in respect to God, we kneel down and we say, blessed be your name. Pero cuando se refiere al hermano o a la hermana, but when you refer to your brother or sister, significa dar un beneficio. It means to give a benefit. O darle un regalo a alguien. Or give someone a gift. O darle dinero a alguien. Or give someone some money. Por ejemplo, for example, el hermano me quitó $20. The brother took away took $20 from me. Oh, no, me lo prestó, que era de mí. Oh, he lent it to me. It was his. Por ejemplo, yo tengo aquí un montón de billetes, pero son de a uno. No se cree que son de a 20. I have a lot of bills here, but most of them are just $1 bills. Por ejemplo, si yo entiendo estos $5. So if I take these $5. Y le digo al hermano o a la hermana, ven, toma este regalo. If I say to someone, to a brother or sister, and I said, here, have this gift. Es una bendición. It's a blessing. Ganada. Gained. O una bendición perdida. Or a lost blessing. La hermana de Dios se levantó primero. Y no la vio, pues. Por eso, si no se lo daba a él. Bendición perdida para todos los demás. Y nada, después de uso, no para. Porque eso para el hueso esta semana en el trabajo. No, que okay. A ti 10 para 10 porque te la toca, lo que pasa es que no la vio. Gloria a Dios, aleluya. Pero si no se hubiera levantado delante de él. Gloria a Jesús. Estoy más contento que la hermana Leonor lo recibió. He's happy that our sister Leonor received that. Gloria a Dios. Yo no le dije a nadie que viniera. I didn't say to anyone to come. Solamente lo mostré. I just showed it. El nene miró al papá. Jeremy, he looked at his father. Y dijo, y el papá le hizo. Y los demás hicieron paso o no paso. Son the other one were saying, it's $5, should I go forward? Así es la bendición de Dios. And that's how God's blessing is. La bendición de Dios está ya puesta ahí para todo el que quiera recibirla. The blessing of God is there always to whoever wants to receive it. Pero algunos no la quieren, no le quieren echar mano. But many, or some, they don't want to hold, grab onto it. Porque no quieren pasar una vergüenza. Because they don't want to be embarrassed. O dudan de Dios. Or they doubt God. O dicen, no me atrevo, soy muy tímido, muy tímida. Or they say, I don't dare, I'm too timid. Pero hay otros que dicen, yo voy a probar a este, a ver si es verdad que va a dar los $5. But others say, I want to test him and see if he's going to give those $5. Y se ponen de pie. And they stand up. Coge $5 de aquí y me da la cartera después completa. Say $5 from here and then give me back the wallet. Atrevido. Ese es uno. Coge $5. Esos son tres, coge dos más. Qué bueno tener la cartera de otro. Un aplauso a este joven. Y coge atrevimiento, coge la cartera de pastor y sacar el dinero ahí también. Se acabó la ilustración. No more illustration. A ver, enfóquese en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, vamos a quitarle tu dinero, yo calor por estar dando tanto dinero. Pero hay una diferencia entre recibir una bendición. But there's a difference between receiving a blessing. ¿Ah?
Aleluya. Recibí $5. Receiving $5. Pero después Dios te dice, no, yo te voy a dar la cartera completa. But then God tells you, I'm going to give you the whole wallet. Aleluya. Vivir bajo la bendición completa. To live under God's complete blessing. A la bendición, aleluya, que estoy hablando, la de $5. The blessing that I'm talking about, the $5 one. Dios la provee a todo el mundo. God provides it for everyone. A esa bendición yo le voy a llamar la bendición parcial. I'm going to call that blessing the partial blessing. Una bendición natural que la recibe todo el mundo. A natural blessing that everyone receives. Por ejemplo, el sol calienta para el bueno y calienta para el malo. For example, the sun heats for the good and the bad. ¿Cuántos sabían esto? Amen. Hay gente que se convierte en el primer amor. Dice, mire, Dios está mandando el sol para mí. There are people that when they convert and they are in the first love, they say, oh, look at the sun, God made it for me. Mateo 5:4 dice que Dios hace subir el sol para el bueno y también para el malo. Matthew 5:4 it says that God causes the sun to rise for the evil and for the good. Mateo 5:45 dice también ahí mismo que Dios también hace llover la lluvia, la da para el bueno. Y para el malo. And also he causes the rain for the good, for the evil, and for the good. Y cuando habla del malo, no quiere decir que necesariamente la persona sea una persona mala. And when he says evil, it doesn't mean that the person is actually evil. Aunque lo incluye. Although it includes. Pero him, más es, según la palabra original, el injusto, el que no le sirve al Señor. But it's more the original word of the unrighteous, the one that doesn't serve the Lord. Dios da el oxígeno para todo. That gives oxygen for everyone to breathe. ¿Verdad que sí? Right? ¿Cuántos saben lo que es oxígeno? How many of you know what oxygen is? Aleluya. Pues el bueno y el malo, Dios le provee oxígeno. So for the good and the bad, God provides that oxygen. Pero también le provee árboles y plantas y animales para que puedan comer y sostenerse. But then he also provides plants and trees and animals so that they can sustain themselves. Les da los cinco sentidos. He gives them the five senses. Para que puedan interactuar sobre esta tierra. So they can interact on this earth. Ven colores. They see colors. Exploran la naturaleza. They explore nature. Y muchos, aleluya, alcanzan éxito con la inteligencia que Dios le ha dado a los seres humanos. And many of them, they receive a success with the intelligence that God gives them. Pues la mente inteligente de Dios, aleluya, fue la que creó la mente inteligente del hombre. Because God's intelligent mind was the one that created man's intelligent mind. Esas son provisiones que yo le llamo parciales, bendiciones parciales. And that's what I call a partial provisions. Aleluya, ¿cuánto glorifican al Señor? Aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor? How many of you praise the Lord? ¿Cuánto saben hacer algo en la vida? How many of you know how to do something in life? ¿Cuánto saben cocinar, mapear? How many of you know how to cook, mop? Coser. ¿Cuánto saben mecanear? ¿Cuánto saben pintar? I'm sorry. A lo rápido. ¿Cuánto tienen destreza y habilidades? How many of you have this skills? ¿Cuánto saben typear? How many of you know how to type? Rápido. Yo no estoy hablando con un sujeto que cogió un clerical training que yo conocía. He knows about this guy that he took a clerical training. Y cuando le fueron a dar un examen para dar un trabajo. When he took a test so that they could give him a job. Después de 6 meses de coger typing. After 6 months of taking typing lessons, tenía que por lo menos hacer 45 palabras por minuto. He had to at least do 45 words per minute. Y lo que hizo fue 4.5. He did 4.5. El punto estaba mal colocado. He's saying that period was in the wrong place. Me dijeron, muchacho, vete a coger el training otra vez, después vuelve. He said, go and take the training and come back. De lo que hacen, y saben que cuánto. I'm talking about those who know how to type really fast. Pero esto fue cuando yo tenía 17 años, 18 años. It was when he was 17 or 18. Ahora el pastor coge una computer y type, yo creo que hasta más de 45 palabras por minuto. Now the pastor types. Y el estilo, y yo patenticé el estilo. And he has a patent for the way he types. Se llama el estilo de el Prey Mantis. Como dos de ellos. But he's fast. Sí. Gloria a Dios. Son bendiciones parciales que Dios le da a los seres humanos para que desarrollen destrezas en la vida y puedan sobrevivir. These are skills that God gives to people so that they can survive and they can
desarrollar. Develop. Amen. So de estas muchas destrezas, tú tienes muchas de ellas. And from these skills, I have muchas de ellas. A lot of them. Hermanos y hermanas, tengo que decir que cocina. Saying something about how I cook. Gracias al Señor que cocina como cocina. ¿Lo puedes notar? He's thanking God because of the way I cook. Cocina, bueno, aparte de todo, son destrezas que Dios nos da para poder interactuar y vivir en la tierra. These are skills that God gives us so that we could interact and live on earth. ¿Cuántos han visto personas que hacen trabajo que no son creyentes y dicen, mira lo que dicen? How many of you know of people that they do certain jobs and they say, look what I did? No agradecen a Dios, pero Dios fue el que le dio las habilidades y la inteligencia para hacerlo. They don't thank God, but it was God that gave them that skill and the knowledge. Se sienten satisfechos en el momento. So they feel satisfied in that specific moment. Hay todo el mundo, el bueno, el justo y el injusto, se siente contento en la vida con los logros que adquiere. And the unrighteous and the righteous man, they feel good because of the good things that they have acquired in life. El bueno y el malo, o el justo y el injusto, también experimenta excitación. The good and the bad, the unrighteous and the righteous, they experiment being excited. ¿Qué pasó? What happened? Me dio un aumento. They gave me a raise. ¡Ay, qué bueno es Dios! Well, God is so good. Ahí se acuerda de Dios. And then they remember God. Te ganaste un pasaje para Hawaii. You want a trip to Hawaii. ¡Woo-hoo! La única persona que no hace ¡woo-hoo! Es esta, porque no se monta en los aviones. I'm the only one that don't get that happy. Pero a la gente le da euforia. But people get euphoria. En conciertos. In concerts. En viajes. In trips. Cuando logran algo. When they do something big. Cuando alcanzan una meta. When they reach a goal. El justo y el injusto, los dos se gozan. The unrighteous and the righteous, they both rejoice. Pero no deja de ser la bendición de Dios para todos. But it doesn't stop being the blessing of God for everyone. Cuando hay oportunidad y la gente alcanza oportunidades, se sienten contentos. When there are opportunities and people, you know, obtain those opportunities, they feel very happy. ¿No han visto los científicos, los doctores? Haven't you seen the scientists and the doctors? Las personas que son cantantes famosas o actores. The famous singers or actors. Están recibiendo bendiciones. They're receiving blessings. Aleluya, hasta de parte de Dios. Even from God. Pero nunca se han detenido a decir, ¿de dónde viene todo esto? But they haven't stopped to say where all this is coming from. Madre, ¿cuánto glorifican el nombre del Señor? El problema con esto es the problem with this is que estas bendiciones, Cristo dice algo de ellas. That these blessings, God, Jesus says something about this. Pues Mateo 24:35 dice Matthew 24:35 says el cielo que nosotros vemos aquí ahora mismo, that the sky that we see right here now, y la tierra donde estamos viviendo, and the earth that we're living in, van a pasar. They're going to pass. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. But His word will remain forever. ¿Cuánto glorifica al Señor? Amen. Yo siento alabar a Dios. Yo tengo unos hermanos que cuando se goza con la palabra. There are some brothers and sisters that when they rejoice with the word. Y hacen como el efecto de los $5. And they do like the $5 effect. Voy o no voy. Do I go? Desde. Or do I not? Hacen. Nadie más estaba aplaudiendo. Nobody else is applauding. Si usted quiere aplaudir y gritar, adorar a Dios, aquí hágalo en el nombre del Señor. No espere por nadie, hágalo usted en el nombre del Señor. Aleluya, que aquí hay libertad para adorar a Dios. Jesucristo dijo que todo esto va a pasar. Jesus said that all of this was going to pass. Pues si los cielos que vemos ahora mismo y la tierra que vemos ahora mismo va a pasar. So this earth that we see and the heavens that we see is going to pass away. Pues yo necesito pensar en qué clase de bendición es la que yo quiero recibir. Then I have to think about what kind of blessing I want to receive. Pues yo no quiero la bendición de Dios que se va a acabar. I don't want the blessing of God that will pass away. Yo quiero la otra que va a durar para siempre. I want the other one that's going to last forever. Aleluya, aleluya. Pues esa bendición, la otra bendición, so that other blessing, es la que vamos a llamar hoy no parcial, that's the one that we're going to call not partial, sino la bendición completa, but the complete blessing, la que se llama la bendición espiritual, the one that's called the spiritual blessing, que viene
el paquete completo. It comes with a whole package. Porque yo no quiero $2. I don't want $2. Yo no quiero 5. I don't want 5. Tampoco quiero 10 como hizo el charlatán nene ese que estaba aquí pidiendo dinero a un juego por ahí. No, no, I want $10 like the little kids. Yo quiero más porque Dios tiene más. I want more because God has more. Hagan como el hermano Lenny cuando estaba dramatizando. ¿Qué hizo? Do like our brother Lenny when he was doing the drama. Señor, Señor, yo te iba a dar esto por esto, pero como tú tienes más, yo quiero más. Lord, I was going to give you this for this, but because you have more, I want more. Y cuando tú veas al Señor moviendo los billetes, Señor, ah, no, pues si tú tienes mucho más, pues entonces yo no me voy a conformar. So yo you quiero you más bendiciones tuyas. So when you see God looking at those, God knows that you say, oh, I know you have more than I want, more blessing. Esta bendición, aleluya, que Dios da completa, no parcial. So this blessing that God gives completely, not partially. Aleluya, está incluido todos los gozos y los logros que descubrimos antes. Include all the goals that we have reached, amen. Y las bendiciones, yeah. And all the blessings. Pero añade muchas más. But it adds many more. Pues nos gozamos aquí. Because we rejoice here. Pero más nos vamos a gozar allá. But even more we rejoice over in heaven. ¿Cuántos se gozan aquí en la tierra? How many rejoice here on earth? Hay algunos cristianos que dicen, no, Jesucristo dijo que el mundo y las cosas del mundo a él no le agrada. Some Christians say, no, Jesus said that the things of the world, he's not pleased with the things of the world. Cuando usted los ve afuera, está... And when you see them outside, they're screaming. Los parques. The parks. ¿Cuántos cristianos se montan en los roller coasters? How many of the Christians go into roller coasters? La máquina esa de montañas rusas. Señor, que aprenda. El verano pasado que me monté como en 7 de ellas. Last summer he got into like 7 of them. Hermano, tengo que decir, hermana, que yo fui con 2 personas. He went with 2 people. Dígase adelante, hermana, que el camino es suyo. Dígase adelante. Fui con la madre y la hija. He went with me and our daughter. Mami, hermana, vamos a ir a visitar a Hershey Park porque a ella le gusta mucho este parque. Let's go to Hershey Park and she likes that park. Y cogimos un break de los hermanos y de, no negativamente, pero para descansar. We just did a, you know, we took a break to take our family. Y vamos y pagamos los tickets para entrar a Hershey Park. And we paid the tickets to go in Hershey Park. ¿Qué es lo más que me agrada de este parque? What is it that I like the most from this park? Chocolate. El chocolate. Chocolate. Pero cuando pagamos los tickets, vamos y le doy a cada uno su bracelet. He pays extra for the bracelets, so that we don't wait in line to pass. En español, ¿cómo se llama eso? El brazalete. El brazalete. Ok, entonces, pues cuando nos miramos, yo, pues, ¿para dónde vamos? Vamos para ese que está bastante alto. He says, let's go to that one, it's really high. Yo no. Not me. Jaylin. ¿Qué pasó? Mira, vayan y devuelvan ese brazalete. We went back and we returned the bracelet. Hermano, me fui triste. He left sad. Solo. Alone. A las montañas rusas esperando la fila. To the roller coaster waiting in line. Y cuando me monto. And when he gets in. Que nadie me va a robar el gozo. No one's gonna steal my joy. Me gocé en el Señor. And you can enjoy the Lord. Aleluya. And we were sitting down waiting. Y yo montándome. And he would get on the ride. Me bajé para buscar a mi familia. He came down looking for us. Y les dije a ellas dos. And he said to us. Yo no sé qué ustedes van a hacer. I don't know what you're going to do. Pero yo voy a volver otra vez. But I'm going to go in again. Porque yo vine a la casa de Dios a gozarme. Because I came to the house of the Lord to be joined. Mientras que hay gente esperando, perdiendo su tiempo. As there are people just waiting, losing their time. Hay otro en la casa de Dios, aleluya. There are others in the house of the Lord, singing and praising. Pero cuando llegó la hora de la comida, eso no fallaron.
time for to take eat came, then we were there. Ah, le hicimos otras cosas allí, gloria a Dios. Pero la bendición de Dios, okay, según Nehemías 8:10. But the blessing of God, according to Nehemiah chapter 8:10. Nehemías vio la gente, le dijo a ellos, echen hacia adelante. He saw the people, he said, keep moving forward. Esperen duro. Fight hard. Hagan cosas para Dios. Do things for the Lord. Alcancen metas. Reach out, reach goals. Construyan sus casas. Build houses. Su carrera. Your careers. O vaya y busque un trabajo que gane más. Go look for another job that you can earn more. Permanezcan en Dios. Remain in the Lord. No se pongan tristes. And do not be sad. Dice, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Él no añade con la bendición tristeza ninguna. He doesn't add sadness with his blessings. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que la gente lee en esto, escuchan que Dios no añade tristeza con la bendición que nos da. You know what the problem is when people hear that God doesn't add sadness to this blessing. Y no se gozan. And they don't rejoice. Es porque no saben apreciar la bendición que Dios le ha dado en su mano. It's because they don't know how to appreciate the blessing that God has placed in their hands. Pierden mucho tiempo y mucha atención en otras cosas. They lose their time in many other things. Menos en la bendición que Dios le ha puesto en sus manos. But not in the blessing that God has. Aleluya. Podemos seguir mencionando esto. We can continue mentioning this. Pero tú sabes que la bendición que Dios te da es para que te goces con tu Dios. But you know that the blessing that God gives you is for you to rejoice with your God. Hermano, pero ¿cómo yo hago eso? Brother, but how do I do this? Te voy a enseñar. I want to teach you. En lugar de estar allí. Instead of being there. Pregando triste. Just being sad and doing the dishes. Mapeando esta casa está sucia, qué cosa estos muchachos. And complaining about the house and mopping all these kids. ¿Por qué no coge el mismo traste? Why don't you take that same place? El mismo jabón. The same soap. Y la misma esponja. And the same sponge. Y le dice, yo me gozo, yo me gozo, y en el sábado también, y con más como fue, ya llega el domingo, sigo con mi gozo, te diré por qué. Porque es el cuadrito que me da la vida de botarme. Un grito, viene con el más que el diablo, con el más que todo. Si te sientes triste, si te sientes todo, con el más que Cristo, llegará a ser. ¡Gózate! Un grito, vivo con el más que el diablo, con el más que todo. Si te sientes triste, si te sientes todo, con el más que Cristo, llegará a ser. I rejoice on Thursday, I rejoice on Friday, Saturday as well. When Sunday comes, I rejoice more in His name. Because I have Jesus and He gave me the joy I have. Oh, thank you. El psicólogo cristiano Jordan Peterson. The Christian psychologist Jordan Peterson. Aleluya. Dice, si ya tú estás en una situación triste y caótica, if you find yourself in a chaotic or certain situation, ¿por qué sentarte a lamentarte y hacer las cosas peores? Why are you just going to sit down and complain and lament to make things worse? ¿Cuándo vas a tirar la línea para no sufrir más de lo que ya te están haciendo sufrir? Are you going to draw the line so that you don't suffer more than what you're suffering? Levántate y haz algo para que eso mejore para ti. Stand up and do something so that situation gets better for you. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo en otras palabras. Paul, inspired by the Holy Spirit, said it in other words. Dijo, yo no me voy a quedar ahí aplastado por la pena y el dolor. He said, I'm not going to remain just there low with the sadness. Yo me voy a poner mis ojos en la bendición de Dios. I'm going to place my eyes on God's blessing. Y voy a declarar en Filipenses 4:13. And I'm going to declare in Philippians 4:13. Que dice, yo puedo en Cristo que me fortalece. I can do it all in Christ who strengthens me. Amen. Aleluya. ¿Cuántos estamos recibiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren la bendición completa de Dios? How many of you want the complete blessing?
blessing of God? ¿Cuánto quieren seguir y gozarse por ahí, pero darle el tiempo de Dios? How many people want to enjoy his blessings around, but giving God his time? Para no quedarnos con los $5 de aquí de la tierra. So that you don't stay with just the $5 here on earth. Sino para buscar los tesoros que Dios tiene para aquellos que le aman. But to seek the treasures that God has for those who love him. Ay, yo me gozo como si fuera solo aquí. He rejoices like he's by himself. Es que amo la palabra de Dios. Because he loves the word of God. Y cuando yo creo que las ovejas están recibiendo la palabra when de Dios. When they see that the sheep are receiving the word of God. Eso es mejor que oro. Eso es mejor que nada. That's better than gold and silver. Y este hermano, para la gloria de Dios lo digo. I say this for the glory of God. Y para ánimo de la iglesia. And to encourage the church. Y quizá para una lección para aquellos ministros que están trabajando para Dios. And even for the lesson for the ministers who are working for the Lord. Ayer tenían unos hermanos que amamos mucho, los invitamos a casa. We had company yesterday in our home from some friend of ours that we love dearly. Que ya hace tiempo nos habían convidado a que estuviéramos juntos. And we were talking about getting together for a little while. Son creyentes. There are believers. Gloria a Dios. Y estando en la casa dijeron, pero ¿cómo ustedes hacen la administración de la iglesia? Entramos en esta conversación. So we got into the conversation on how we do the worship. Yo le dije, una iglesia va a crecer y una iglesia se va a avivar. And I said to them, a church is going to grow and go into a revival. Cuando ellos entiendan que el pastor no quiere que la iglesia crezca. When they understand that the pastor doesn't want the church to grow. Y pensar en que va a haber más dinero. And think that there will be more money. O más beneficios. Or more benefits. Y eso no pasa en la iglesia de nosotros. That doesn't happen in our church. ¿Y sabe qué nosotros nos hace gozar? You know what makes us rejoice? Cuando la iglesia crece porque le gusta la palabra. When the church grows, because they rejoice in the word of God. Es una diferencia grande, escuche bien. And that is a great difference. Cuando un pastor mira una iglesia que va creciendo con interés personal, when a pastor looks at a church with personal interest, ahí no hay unción de Dios. There's no anointing of God in there. Cuando un pastor mira la iglesia que crece para sentirte que ahora tiene más control, when a pastor sees that a church is growing and for him to have more control, ahí no hay unción de Dios. There's no anointing of God. Pero cuando un pastor mira que la iglesia va creciendo y dice, wow, hay más gente para que escuche la palabra de Dios, when the pastor sees that the church is growing and says, wow, there's more people so that they can listen to the word of God, y comienza a ver que las hermanas están escuchando y recibiendo la palabra, and they begin to see that the people are receiving and listening to the word, entonces la unción y la bendición de Dios desciende sobre ese lugar. Hallelujah, hallelujah. And that's the blessing that I want. Yo quiero la bendición de Dios holística. He wants the holistic blessing of God. Completa. Complete. Yo no quiero que Dios me bendiga a los hijos solamente. I want God just to bless my children. Pero quiero que me los bendiga. But I want Him to bless them. Yo no quiero que Dios me bendiga solamente a mi esposa. I want God just to bless my wife. Pues también quiero que la bendiga. But I want God to bless her. Yo no solamente pido por ustedes. I don't ask God only for all of you. Pero pido que Dios los bendiga a todos. But I ask that God blesses you all. Pero yo también pido que Dios me bendiga a mí. But I also ask God to bless me. Yo quiero bendición también. I also want the blessing. Dios bendice a todos completamente. God bless everyone who loves him. You like that, brother, right? You like that, sister? Amen. Amen. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amen. Ponme en Deuteronomio capítulo 28 verso 1. I'm going to read Deuteronomy. Hallelujah. What is it? 28. Right. Amen. Entonces, Dios aquí hablando dice, y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando, ¿cuándo? Hoy. Es hoy. Todo el mundo diga, es hoy. También el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra cuando tú obedezcas la voz del Señor tu Dios. Entonces vendrán sobre ti todas estas cosas, todas estas bendiciones. Amen. This is God speaking. Now it shall be, if you diligently obey the Lord your God,
being careful to do all his commandments, which I am commanding you today, that the Lord your God will put you high above all the nations of the earth. Si usted quiere esta bendición completa de Dios, so if you want this complete blessing of God, no te va a venir simplemente porque tú se lo pidas a Dios. You're not going to receive it just because you're asking for it. Tú tienes que hacer algo con Dios. You have to do something with God. Tienes que aprender a negociar con Dios. You need to learn to negotiate with God. Porque Dios te va a decir a ti, yo tengo mucho para darte. God is going to say to you, I have a lot to give you. Y no me interesa darte más a ti de lo que tú me das a mí. And I'm not interested in giving you more than what you are giving me. Pero tenemos que hacer un trato. But we have to have a treaty. Si tú haces esto, if you do this, yo hago esto. I do this. Es un Dios de trato. He's the God of commitment. Yeah, the treaty, right? Yeah. Aleluya. Mira lo que dice ahí. Dice, sí, el artículo sí. Right here. Amen. The article if. Si escucha, si diligentemente, si tú escuchas la voz de Dios. If you diligently listen to the word of God. También está el pronombre tú. It also says the pronoun you. Que si tú haces esto. That if you do this. Está la acción, el verbo, obedeces mi mandamiento. Is the action the verb? If you obey my commandments. Y después el adverbio, que es lo que me gusta. And then the adverb. Que es lo que describe la acción. Is what describes the action. Dice, si tú me obedeces. If you obey me. Pero no lo deja ahí. But he doesn't leave it. Sino diligentemente. But diligently. Wow. Dios no está diciendo obedéceme. God is not saying obey me. Sino te está diciendo obedéceme diligentemente. He's saying, obey me diligently. O sea, no vengas a mí solamente porque te sientes forzado, forzada. In other words, he's not saying come to me just because you feel forced. Sino ven porque tú quieres hacer un trato conmigo. But come because you want to do a treaty with me. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? Y si tú haces estas condiciones, and if you do these conditions, tú vas a recibir bendición que te vas a quedar bobo, te vas a quedar. Receive so many blessings that you're going to be overwhelmed. Dios no está buscando que seas perfecto y perfecta. God is not looking for you to be perfect. Pero Dios está buscando corazones honestos que quieran caminar en perfección. God is looking for honest hearts that want to walk en proceso. In the process. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Espíritu de Dios está hablando? Aleluya. Si tú obedeces a Dios, if you obey God, y ya ustedes conocen los mandamientos de Dios, you already know God's commandments. ¿Cuánto sabe lo que es bueno y lo que es malo? How many of you know what's good and what's bad? Amén. Wow, yo empecé con mi escuelita. Empezaron los primeros rudimentos, como decía Pablo, a ABCs. ¿Cuánto conoce lo que es la diferencia entre el bien y el mal? ¿Cuánto sabe lo que es pecado y lo que no es pecado? Pues es simple. Obedecer a Dios es dejar lo malo y seguir lo bueno. So it's simple. To obey God is to leave what's bad and do and follow what's good. Y lo que tú no puedes hacer es someterlo a Dios. And whatever you cannot do, then submit it to God. Como dijo Pablo, me golpeo a mí mismo para hacer las cosas bien y termino haciendo las cosas mal. Like Paul said, I hit myself and I end up still doing that which I don't want to do. Pero el Espíritu está aquí para fortalecerte en tus debilidades. But the Spirit is here to strengthen you in your weakness. No te rindas ante tus debilidades. Don't give up in your weaknesses. Aquellos que se rinden ante las habilidades, deshabilidades de ellos. Debilidades. Those who give in to their weaknesses. Es porque están confiando en sus propias fuerzas. It's because they're trusting their own strength. Están confiando en sus propias habilidades. They are trusting their own abilities. Pero cuando uno viene al Señor y le dice, Señor mi Dios. But when you come to the Lord and say, Lord my God. Me humillo delante de ti. I humble before you. Ayúdame. Help me. Pongo esta flaqueza. I bring these weaknesses. Esta debilidad la pongo en tus manos. I place it in your hands. Hazme fuerte, Señor. Make me strong. Hazme fuerte para vencer. Make me strong so that I can overcome. Yo no puedo solo. I cannot do it alone. Pero en el nombre de Jesús puedo vencer. In the name of Jesus, I can be an overcomer. ¿Cuántos van a decir en el nombre de Jesús vamos a vencer? How many people just say in the name of Jesus we can overcome?
yo voy a ir volando bajito porque quiero que ustedes lean este capítulo en su casa. I want you guys to read this chapter at home. ¿Cuánto lo van a leer? Cuando el pastor da una predicación, el pastor espera que ustedes se lleven la asignación. When the pastor preaches, he waits for you guys and he hopes for you guys to take it and take it home as a homework. Mira, mira lo que dice aquí. Si tú me obedeces, if you obey me, y says cumple here, tu trato, tu amistad conmigo, and you fulfill your treaty, your friendship with me, aleluya. El versículo 3, mira lo que dice. Look what verse 3 says. Aleluya. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Says, blessed will you be in the city and blessed will you be in the country. Pero vamos a hablar en el español en el inglés de hoy. But we're going to talk in the Spanish and the English of nowadays. Esto quiere decir que cuando tú vayas a hacer diligencias, it means that when you go about doing your things, Dios va a bendecir tu diligencia. God is going to do bless what you're doing. Y eso es lo que la gente no piensa. And that's what people don't think about. Se cree que Dios uno que bendice en el templo solamente. They think that God blesses only in the temple. O que Dios bendice solamente cuando estás de rodillas. Or God blesses only when you're kneeling down. O solamente cuando estás leyendo la Biblia. Or when you're reading the Bible. No, cuando tú estás pagando tus facturas. When you're paying your bills. Dios te va a bendecir allí también. God is also going to bless you. Para que te sobre algo de bendición y te puedas gozar en su presencia. Amen. Rejoice in his presence. Aleluya. Dios te va a bendecir cuando vayas de tiendas. God's going to bless you when you go to the stores. Te va a llevar a lugares donde están los especiales. He's going to take you to those places for sales. Para que te goces en el Señor tu so Dios. So that you can rejoice in the Lord your God. Pues qué uno hace en la ciudad. What is it that you do in the city? Los que bajaban a la ciudad. Those who went to the city. Iban a la ciudad a hacer negocios. They went down to the city to business. negotiate. A comprar y a vender. To buy and sell. Aleluya, y a ver cómo estaban las cosas. And to see how things were going. Dios bendice a sus hijos también cuando van de compras. God blesses his children when they go shopping. Hay gente de poca fe aquí. Oh, si tú no quieres ir a la ciudad, no vaya. Pero yo voy a ir a la ciudad. Ay, me metí en problemas por lo menos. Porque en la ciudad está el mall. Because in the city you find them all. Está Walmart. Walmart's there. Dios da bendición cuando los hijos de él se meten en negocios. God blesses his children when they go into business with God. Y bendice todas las transiciones que ustedes hacen. And he blesses every transaction that you do. Hay personas de otros países que vienen a las ciudades. There are other people from other countries that come to the cities. Para buscar un mejor beneficio, mejor vida. Looking for a better life. Nos llamamos ¿qué? Inmigrantes. They call them immigrants. Aleluya, pues Dios también va a bendecir tu vida. Amén. Si tú amas a Dios. If you love God. Aunque te tengan como la bolita de ping pong. Even if they hang like the ping pong ball. Donde quiera que tus pies pisen, va a haber bendición de Dios para tu vida. Porque has guardado los mandamientos del Dios que tú amas. Because you have kept the commandments of the God that you love. El 4 dice que él va a bendecir a tus hijos lo que salga de ti. He says that he's going to bless your children. Aleluya. Lo que salga de tu vaca. Yes. What comes out of your cow. Lo que salga de la yegua. What comes out of the goats. Lo que salga de tu gallina. From the chickens. Dios lo va a bendecir. God's going to bless them. Pues así es como la gente hacía la economía de antes. That's how people did business and their economy back then. Pero hoy es en lo que tú estás trabajando, Dios lo va a hacer producir. But nowadays, whatever you do, God is going to make it produce. Y aun cuando tú digas, yo creía que el Señor me iba a bendecir, yo le amo y estoy sufriendo, estoy padeciendo. And even when you go through certain situations and then you said, I thought God was going to bless me, but look what I'm going through. Vas a mirar al lado y vas a decir, la gallinita echó dos huevitos y tres también. You're going to look to the side and the hen put two eggs. ¿Y de dónde salió ese novillo de esa vaca? And where does the, ¿cómo se llama el novillo? The calf came from. No sabía ni que estaba preñada. I
pregnant. Estoy hablando de estilo campo de Puerto Rico. He's talking about the countryside. Dios lo va a bendecir. Aleluya. Versículo 4 dice que todo lo que salga de ti, Dios lo va a bendecir. Verse 4 says that everything that comes out of you, God is going to bless it. A veces nos desesperamos porque los hijos no quieren hacer lo que le estamos diciendo que hagan. Sometimes we despair because our children don't want to do what we're telling them to do. Y a veces, como Dios no suele como que avanzar. And sometimes like God seems not to hurry. A veces quieren ver una mano de arriba. I'm sorry. Y darle duro. A veces quiere ver una mano de arriba. Sometimes a hand from high up wants to come and smack them. Y darle duro a los muchachos. Smack them. En los otros cachetes. The other chips. Pero Dios nos dice a nosotros, cálmate. God tells us, calm down. Que lo que tú estás viendo ahora, así no se va a quedar. Whatever you're seeing now is not going to stay like that. Oye, lo que sale de ti, Dios lo va a bendecir también. What comes from you, God is going to bless it. Tus hijos, Dios lo va a bendecir. God is going to bless your children. Yo no sé cómo Dios los va a traer, pero los va a traer a cantazo. God is going to bring them. Aunque le den una pera, pero que los traiga. Al esposo cabezón tuyo. And your hard-headed husbands. Aleluya. Estoy hablando de las hermanas que están aquí. I'm talking about the sisters here. Y alguna hermana que esté por allá. And some sisters that are watching. De esos esposos cabezones que conocen de Dios. Those hard-headed husbands that they know about God. Y le están haciendo la vida imposible a las hermanas de la iglesia, hija de Dios. Making the life of that sister impossible. Sigue jugando que Dios te va a meter una pela bien grande. Ponte a temblar porque cuando una mujer de Dios ora, Dios no se queda callado, Dios no se queda quieto. Cuando un padre y una madre ora delante de Dios, deja los que sigan llorando. Sigue llorando ante Dios. Sigue sufriendo. Que por siete caminos van a salir escapando aquellos que te han hecho sufrir a ti. Those who made you suffer are going to flee from seven different parts. El 5, y voy volando bajito. Verse 5. Dice, tu canasta va a ser bendecida. En todo lo que tú haces, tu canasta y la alteza de amasar va a ser bendecida. Blessed will be your basket. Everything that you do. Amen. Will be blessed. Pues las mujeres cargaban una canasta. So women would carry a basket. En esa canastita ponían todas sus cositas para ir a vender a la ciudad. And then put everything that they were going to sell down to the city. Y después compraban otras cosas y le echaban ahí. And they would buy other things and they would place them in that basket. Hoy se llaman shopping bags. Today we call it shopping bags. Dios va a bendecir tu shopping bag. God is going to bless your shopping bag. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Mira. Oye, si usted mira la nevera y mira la alacena. And you look at your cabinets in the kitchen. Dice, Señor, gracias por tanta bendición. Thank you, Lord, for so much blessing. Aleluya, levanta tu mano, dale la gloria a Dios. Eso es si tú cumples con los mandamientos de Jehová tu Dios. You fulfill God's commandments. Pero pastor, ¿y qué pasa con la alteza de amasar? But pastor, what happens with the kneading bowl? ¿Cuánto todavía cogen la harina de pan y hacen algo y hacen una plasticina? ¿Cuánto lo hace todavía? You take the flour and make a dough. Pues mira, Dios va a bendecir las tortillas tuyas. God is going to bless your tortillas. Dios va a bendecir, aleluya, los pasteles puertorriqueños. And the Spanish pasteles, he's going to bless them too. Dios va a bendecir tu mangú dominicano. ¡Santo! Y los tigrillos ecuatorianos, Dios los va a bendecir. Ahí está, vieron, que lo tuve que escribir. Ecuador, tigrillos. Aleluya, ecuatorian. Aleluya, aleluya. Y las tontucas hondureñas, también Dios las va a bendecir. Los paches guatemaltecos, Dios los va a bendecir también. Y los shopping bags de todos los Spanglish, Dios los va a bendecir también. ¿Cómo el pastor consiguió todas esas cosas? El pastor va a buscar para predicar, él piensa en sus ovejas. And the pastor seeks to preach, he thinks about his sheep.
And they're all there. Por si acaso se me quedó alguien. And just in case I miss anyone. Dios va a bendecir tus canales. God is going to bless your canales. El hamburger de la pizza también la va a bendecir. Amén. The pizza and the hamburgers too. Aleluya. El Señor, Dios va a bendecir cuando tú entres y cuando tú salgas. God is going to bless when you're coming in and you're coming out. Salmo 121:8 dice, alguien guardará tu salida y va a guardar tu entrada también. ¿Y sabe por qué Dios lo hace? You know, porque tú has producido una sonrisa en el rostro de Dios. ¿Y tú estás pensando, pero cómo va a ser si cuando Dios me mira lo que mira en mí es mis debilidades, mis fallas? No, Dios no está mirando eso. Dios lo que está mirando es más allá que el corazón que dice yo te quiero amar en espíritu y en verdad. Señor, yo soy así, yo soy asado, pero yo te amo, tú sabes que yo te amo. Cuando se atreve a decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo te amo. Cuando yo me criaba, yo oía a mi papá orando y llorando en su cuarto y yo pegaba el oído a la puerta. As I grew up, I used to hear my father praying and crying before the Lord. Y él no lo sabía. Aleluya. Yo pegaba el oído y él decía, Señor, con todas estas debilidades que yo tengo. And he would say, Lord, with all these weaknesses that I have. Y con toda esta flaqueza y le daba todo el piso con la mano. He would stomp the floor very hard. Y yo oyendo, y él decía, yo con 12, 13, 14 años, y él decía, pero tú sabes que yo te amo. And I was still 13 years old, and he would say, but you know that I love you. Ayúdame con esto. Help me with this. Aleluya, la generación ha pasado. Generations have passed. Y ahora estoy yo en un cuarto metido. And now I find myself in a room. Señor, con todas mis debilidades, tú sabes que yo te amo. Acuérdate que somos polvo. Remember that we are dust. Que no falte tu misericordia de sobre mí. Just make sure that your mercy aprende a conquistar el corazón de Dios. Deje de estar enfocándose tanto en su debilidad y enfóquese en el poder de la gracia del Señor. Porque no hay un cristiano, no hay un pastor, no hay un evangelista. Que te pueda poner de pie ante una congregación y decirle, yo nunca peco, yo nunca fallo, no tengo ninguna debilidad. Y ustedes tienen que ser santos. And you have to be holy. Porque yo, ustedes ven a mí, yo no hago pecado ninguno. Pues yo hoy quiero decirle un mensaje claro. Dejen de estar mintiendo porque Dios conoce a cada uno lo que está haciendo. Paran al frente como si fueran los santos de Jehová. No hay ni un santo de Jehová. There's not one holy one. Aleluya, aquí sobre la tierra. On the earth. El santo de Jehová se fue hace 2000 años. The holy one of God left 2000 years ago. Venció la carne. He overcame the porque flesh. Porque tú no puedes vencer la tuya. Because you cannot overcome your flesh. Venció el pecado. He overcame sin. Y venció la muerte que lleva el pecado. He overcame the death. Y lo hizo por ti. Ahora lo que tienes que hacer es enfocarte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dame un minutito y ya terminamos con esto. ¿Cuántos están gozando en este lugar? Y esto porque tú has decidido amar a Dios. Porque tú has decidido ir a la casa de Dios. Porque ha dicho la palabra de Dios es importante, tengo que ir a aprender su palabra. Porque el Señor viene pronto y yo no me quiero quedar cuando Él venga. Por cuanto has tomado esta decisión, Dios dice de ti, yo voy a bendecir tu vida. This decision, God is going to say, I'm going to bless your life. En 7 y 8
cuando la gente venga en contra de ti. Verse 7a, when people come against you. Dios va a tomar venganza. God is going to take revenge. No devuelva la pescozada. Don't hit them back. Aleluya, no devuelva el mal a nadie. Don't return evil for evil. Estate tranquilo, Jehová es el que toma la venganza. God is the God that takes vengeance. Y el 8 y el 9, aleluya. Verse 8 and 9. Aleluya, Dios sigue diciendo, no te olvides. God continues to say, don't forget. Dios te va a bendecir en todas las formas. God is going to bless you in all ways. Tú sabes que el 8 dice, la bendición de tus graneros. Verse 8 says, the blessing of all your barns. Pastor, yo no tengo un granero. Pastor, I don't have a barn. El granero es el barn, el silo donde se guardaban todas las provisiones. They would keep the barn is where they would keep all the provisions. Mire, hermano y hermana, eso es lo que quiere decir. What that means que is Dios va a bendecir tu banco. That God is going to bless your bank. Ahí es donde tú guardas tus provisiones. That's where you put away your provisions. Si tú obedeces a Dios. If you obey God. Y tú amas a Dios. And you love God. Dios te va a bendecir. God is going to bless you. Y el 9 dice, acuérdate. Verse 9 says, remember. Él está diciendo, es una reiteración. He's reiterating. Para que sepa que si guarda mi mandamiento. That to know that if you keep his commandments. Y tú me amas. And you love me. Yo te voy a bendecir. I'm going to bless you. Y el 10 dice que Dios te va a hacer poderoso. And verse 10 says that he's going to make you powerful. Ahora nos sentimos pequeños. Right now we feel small. Porque la opresión política y social está haciendo que los cristianos pierdan fuerza. Because the political oppression makes the Christians feel without strength. Y a los liberales están haciendo que los cristianos pierdan la fuerza y se vuelvan tímidos. Liberals are making believers to feel small and feel timid. Porque ya no quieren que prediquemos la palabra because como es. Want us to preach the word like it is. Pero el 10 dice que Dios, aleluya, nos va a hacer a nosotros tan poderosos que la gente cuando nos mire van a tener miedo y van a temblar a la presencia del Señor. Verse 10 says that God is going to make us so powerful that they're going to tremble before the Lord. Pero no van a temblar y esto es cuando Cristo venga y nos lleve al milenio a su reino en Jerusalén. And this is when Jesus returns and he takes us to that millennium in Jerusalem. Pero no nos van a tener miedo por nosotros. But they're not going to fear just because of us. Sino nos van a temer porque van a decir yo no sabía que dentro de él y dentro de ella vivía el Rey de Reyes y Señor de Señores. They're going to fear. Aleluya, y el 11 reitera todo lo demás. Voy a bendecir todo lo que tú eres. Verse 11 reiterates everything else that I'm going to bless everything that you are. Aleluya, pero acuérdate de amarme y respetarme donde quiera que vayas. Remember to love me and respect me wherever you go. Estos dos últimos, el 12. Verse 12. No quiero dejar el 12. I don't want to leave out 12. Yo voy a bendecir todo lo que tú tienes y voy a hacer llover sobre ti también. I'm going to bless everything that you have and I'm going to make rain over what you have. Y lo que haga tu mano va a prosperar porque tú me amas. And everything that you do with your hand is going to prosper because you love me. Y él dice, y tú le vas a prestar a otro y nadie te va a prestar a ti. And he said that you shall lend to many, but no, you're not. Porque me amas. Porque me amaste, te voy a dar bendición. Because you love me, I'm going to bless you. Para que la bendición que yo te dé, tú vayas pagando todas tus deudas. So that the blessing that I give you, you go out and pay all your bills. Y seas libre. And be free. Tenga sabiduría. Have wisdom. Quiera inteligencia. Acquire intelligence. Cuando Dios te dé la bendición. When God gives you the blessing. No lo gastes en otras cosas. Don't waste it in other things. Dios te la da para que te hagas libre en Él. God gives it to you so that you can be free in Him. La bendición que Dios te está dando no es para que te metas más en deudas. The blessing that God is giving you is for you not to get yourself in more debt. Es para que la distribuya y te liberte de aquel que te tiene en esclavitud. It's for you to distribute it and become free from he who has you in slavery. Y cuando Dios te bendiga, and when God blesses y ve que está usando la bendición que él te da sabiamente, and he sees that you're using his blessing with wisdom, y que tú le amas a él, that you love him, de momento vas a ser libre. Entonces otros van a venir a ti para ser bendecidos por Dios. Others will come to you to be blessed by God. Aleluya, aleluya.
Oiga bien, vamos a leer el último y terminar con el último todo. Let's read the last verse, 13. 13 y 14, iglesia, póngase de pie. 14, si usted ha escuchado la voz del Espíritu y ha recibido la palabra de Dios, vamos a leer esto con poder. If you have heard the word and have received the word of the Spirit, we're going to read this with power. Primero lo vamos a leer en español. We're going to read it first in Spanish. Y vamos a dar una pausa. We're going to pause. Porque estos gente son revolucionarios. Because these people are revolutionary. No se van a quedar callados. Luego lo leemos en inglés. Then we'll read it in English. Y vamos a revolucionar este lugar. En contra de la gente y Satanás y los demonios que nos quieren opresionar. Against the people and the demons that want to oppress us. No lo vamos a permitir. We're not going to allow it. A la una, a las dos y a las tres. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que yo te mando hoy para que los guardes y cumplas, el Señor te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás por encima y nunca estarás debajo. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? ¡Aleluya, aleluya! Los Puerto Rico a veces decían, oye, estás atrás y no avanza. En Puerto Rico they used to say, hey, you're behind and you're not advancing anything. Ah, da chico y no avanza. You know, que mucho me agitaba eso. Satanás dice lo mismo. Sí, he says the same thing. La gente que son salvos, Satanás también te quiere decir lo mismo. Aleluya, pero tú vas a decir, hasta hoy se acabó esta declaración. Yo soy cabeza, yo no voy atrás, yo voy adelante con Cristo. Verse 13. 1, 2, and 3. And the Lord will make you head and not tail. And you will only be above and not underneath if you listen to the commandments of the Lord your God, which I am commanding you today to follow them carefully. How many of you can praise the living God? Aleluya, aleluya. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Aleluya. Así que iglesia, lo que tienes que hacer es ama a tu Dios con todo tu corazón. All you have to do is love your God with all your heart. Sírvele con toda tu fuerza. Serve him with all your strength. Aleluya, ámale, respétale. Love him and respect him. Guarda su mandamiento. Keep his commandments. Y lo demás, descansa que Dios se va a encargar de lo demás. Va a llover sobre ti. Va a llover sobre ti. Va a llover sobre ti. Y cuando llueva no pidas sombrillas. No pidas paraguas. Olvídate del cabello. Olvídate de tus ropas. Que venga la bendición de Dios sobre ti. Aleluya, Padre celestial, te damos gracias por tu bendición. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu presencia. Te pido, Dios mío, que bendiga este pueblo. Nos ayude a todos a seguir adelante en medio de la situación negativa, aquí bajo la opresión, que tú permitas en nuestra vida podamos sentir la lluvia de bendición sobre nosotros. Te amamos, Señor. We love you, Lord. Queremos obedecerte. We want to obey you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Si hay alguien que quiera pasar el frente para recibir oración. There's anyone in need of prayer. Reconciliación. Reconcile with the Lord. Renovar sus votos con Dios. Aleluya, puede pasar el frente. You can come forward. Vamos a declarar victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Yo soy de los pastores que me gusta aclarar algo importante. I am the kind of pastor that I'd like to clarify.
sacrifice something great for you. There are people that come forward, you know, a few times. Si es necesario, déjelos. If it's necessary, just let them. Algún día el Espíritu de Dios hará lo que va a hacer con poder. And then the Holy Spirit will do what He will have with His power. Siga adelante en el nombre del Señor. Amen. Alguien más que esté cansado de estar en cola. Anyone else that is tired of being in hell? Alguien que está cansado de siempre estar atrás y no avanzar. Anyone that's already tired from just always being behind? Alguien que sienta que hace tiempo el diablo lo tiene opresionado y no lo suelta. Anyone that feels that the devil has you oppressed? Tú tienes que ser cabeza y no cola. You have to be ahead and not a tail. Tienes que estar por encima y no por debajo. You have to be above and not underneath. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Padre celestial, mira a mi hermano. Heavenly Father, your Son. Ten misericordia de él. Ayúdale, Padre. Aleluya, cúbrelo con tu sangre. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, le siga en casa. Y lo que está pidiendo de ti lo pueda recibir. Declaro palabra de libertad. We declare a word of freedom and deliverance. Palabra de poder. A word of power. Ayúdalo. Help. En el nombre de Jesús. Padre, mire este caballero que pasa por aquí. En el nombre de Jesús. Te pido que lo bendiga. Ayúdalo. Cúbrelo con tu sangre. Él pueda mantener sus ojos enfocados en ti. La sangre de Cristo tiene poder. Remóntalo por encima de todas las cosas. Aleluya, y no abajo. En nombre de Jesús, bendícelo y ayúdale, Padre. Bendice su niña también, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a levantar la mano de la gloria a Dios. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Aleluya. Dios bendiga. Aleluya. Aleluya. Podemos abrir la Biblia y hacer otro culto más. Vamos a dejar las puertas para el viernes que viene. Gloria a Dios. Aleluya. El miércoles, ore con su familia, por favor. Si usted está solo, sola, ore con su familia. Pray with your families on Wednesday. O su esposo, su esposa. Or your husband or wife. Si está solo, sola. If you are alone. Llame a otro hermano, a otra hermana. You can call another brother or sister. Y ore por Zoom. And pray through Zoom. O por teléfono. Or on the phone. O vaya a visitar a alguien y ore con ellos. Go visit someone and pray. Aleluya. El viernes estamos estudiando la palabra del Señor. Friday, mire, hermano y hermana, una clase poderosa el viernes pasado. Very powerful class last Friday. ¿Cuántos se gozaron el Señor? Wow. Wow. Así vamos a seguir la semana que viene. A mí esta semana entrante. El domingo pues estamos aquí para adorar a Dios como usted le adoró hoy. Some of them back here to worship God just as you worship today. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amen. Aleluya. Esos anuncios tienen una foto y ustedes mismos lo leen después porque no me gusta la foto. Make sure we can post them on the back. Lo podemos poner en la parte de atrás. Ahora vamos a poner la parte de atrás, vamos a imprimirlo porque coge mucho tiempo. Ahora aquí quiero anunciar en marzo, en dos semanas, oigan bien. ¿Cuántos quieren hijos de que tienen los jóvenes? Yeah. En la clase de los jóvenes menores y la clase de los jóvenes mayores. So we're talking about the youth. ¿Cuánto quieren? How many of you have youth? Necesito que se queden después del culto aquí en esta área unos minutitos, no más de 5 minutos. Yeah. We need you to stay, the parents and the youth, just for a few minutes. Claro, es una lista. Right. Yes. Pero el anuncio es este. Mi esposa y yo conseguimos un gran evento de jóvenes. We found out about an event for our youth in Massachusetts. It's about an hour from here. Es de dos días. Yeah, 2 days. Viernes, marzo 24. Friday evening. A las 6:30 de la tarde. 6:30 in the evening. Vamos a mandar a los jóvenes. Pueden ponerlo. March 25 and 26. Vamos a mandar a nuestros jóvenes a este evento grande. We're going to send our youth. Un culto, una campaña de jóvenes. ¿Cómo se dice campaña? Búscalo con diccionario. No, you're thinking about a rally. Something like that. Okay. Oiga bien, es un evento grande donde se esperan más de 1,000 jóvenes cristianos adorando a Dios. It's a big event for expecting up to 1,000 youth. Y me dijeron que esos jóvenes allá, they said to us that those, the youth over here, levantan las manos y adoran y lloran y brincan delante del Señor. And they just worship God. La mayoría americanos, most of them are white people, English speaking, pero vamos a mandar también a los latinos para allá. We're going to send our Latin kids over here. Y a los blancos y a los negros los vamos a mandar para allá. Y quiero darle un ejemplo, una enseñanza a los jóvenes de aquí. And I want to teach our youth. Ustedes no son los únicos 25 jóvenes que hay sirviéndole al Señor. You're not the only 25 youth that are serving God. Ustedes no son los únicos. You're not the only ones. Hay muchos que Dios ha guardado para él, para servirle. There are many youth that God has kept for him to serve. Y lo vamos a mandar allá el 25-26. El 26 está todo el día. Yeah, 26 is a Saturday. They're going to be there the whole day. Y a lo último vamos a dar un concierto y una gran predicación para los jóvenes. It's going to be a concert and a good preaching. Nos mandamos para allá. Amen. Estoy harto de que esté mirando a la gente en la escuela. I'm just tired of them always looking at just people in the school. Y en TikTok, donde no se ve nada bueno. They don't see anything good. Quiero que vayan allá donde está el ejército que adora a Dios. Jóvenes. Y vengan llenos del Espíritu de Dios. Come filled with the Holy Spirit. Dios los bendiga. Vamos a estar puestos de pie.
los nuevos convertidos que tenemos después del servicio. Yes, the new converts and those who I gave them the card to, you guys are welcome to come downstairs today, amen? The family who wasn't here, you guys are welcome to stay. Sí, ¿Pueden quedarse? ¿Tienen compromiso después, una hora por lo menos después del culto? ¿Tienen compromiso? Sí. ¿No? Pues conmigo tienen compromiso. ¿Está bien? Bájame la parte de abajo, por favor, no nos pierda caer. ¿Ok? No lo voy a hacer a tal mal. Dios lo bendiga. Qué bueno. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la visita? Bueno, ¿cuánto han venido ya? Como tres o cuatro veces ya han venido. Ya son de nosotros. ¿Alguna visita? Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga. Vamos a orar. Our sister Luca is back from. Marielima, del mundo de Colombia. Un aplauso al Señor por Marielima. ¡Ah, qué bueno! Gloria a Jesús. Aleluya. Padre celestial, te damos gracias. Despedimos este culto. Entregamos la ofrenda. Nos llevamos tu palabra. Y seguimos caminando amándote, Señor. Bendícenos a todos. Con la bendición tuya. La de Jesucristo. Y tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: Hermana, no estamos en la puerta, pero den un abrazo. Un abrazo. Dios los bendiga a todos. Vamos a estar aquí, Dios los bendiga a todos. Y el pueblo de